Luego dijo el que, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a este mañanero de día miércoles. Miércoles primero, con F de febrero, Hoy se nos llegó febrero, viejo, Febrero, nuestro mes de aniversario. Hola, ¿cómo está, Wolf? Buenos días, ¿cómo está, pariente Rupert? Está usted bienvenidísimo. Pásale, pásale, galfón de galletas. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está el corazoncito? Bueno, hoy día vamos a hacerlo
lo ya acostumbrado, vamos a hacer revisión de redes sociales. Y hoy día en particular vamos a dedicar un espacio del stream para ponernos al día con el Pokémon TCG. ¿Por qué con Pokémon TCG? Porque ya estamos a puertas, por lo que leí por ahí, del lanzamiento de la última actualización para el juego como tal. Así que vamos, yo creo que vamos a partir a ver si encontramos alguna notición por ahí o de lleno entrando al juego. Yo creo que de lleno entrando al juego vamos a cortar más información. A ver. Déjame ver cómo anda la cosa al este, ¿eh? A ver, sí, yo creo que vamos bien. ¿Cómo se cambia esta cosa? Creo que era ahí, a ver. Maravilloso, ya. Yo creo que nos va a avisar si ya está como a puertas de sus últimos días. Yo lo que leí en redes sociales, por ahí en una página de en un grupo de personas que juegan Pokémon Trading Card Game, por ahí leí que ya se anunciaba la última baraja o la última expansión para el TCG como tal. Y dije, a la burger, me imagino que debe estar en la última escala, iban a hacer algún evento de despedida, o simplemente iban a hacer la migración, quién sabe. Dice el truco, yo estoy acá, saca algunas cartas, pero está ahí en TCG o en live. Mira, ahí está la información del live, ¿eh? Calma, vamos a hacer nuestro viaje. Yo no entro nunca a este juego, viejo. A ver. El desarrollo de las cartas para el juego de cartas exclusivas de Pokémon Online llegará pronto a su fin. Ya. Esta es la información a la que yo quería llegar. A ver. Ya me abrió una página web que se las puedo leer yo, ¿eh? Se las puedo leer yo, hijo. A ver. Dice más o menos así. El desarrollo de las cartas para el juego de cartas coleccionables Pokémon Online llegará pronto a su fin. Para dedicar todos los esfuerzos al juego de cartas coleccionables Pokémon Live, el desarrollo de cartas para Pokémon Trading Card Games Online llegará a su fin el 1 de marzo del 2023. Debido a la próxima retirada del juego de cartas coleccionables Pokémon Online, no se incorporarán nuevas cartas a este juego a partir del 1 de marzo del 2023. Zenith Supremo de Pokémon Trading Card Games será la última expansión que llegará a Pokémon Online Trading Card Games. De esta forma, para poder dedicar todos los recursos al juego de cartas coleccionables Pokémon Online, que ya está disponible en iOS y Android, así como en Windows y Mac. La recompensa de las caídas versus se seguirán actualizando hasta que se produzca la retirada del juego, pero no habrá nueva actualización para Trading Card Games. Más allá de la reparación de posibles fallos, además la rotación de formato estándar 2023 y la revisión de las cartas de herramienta Pokémon no se llevará a cabo en TCG. Ya, por lo que estoy entendiendo, según esta info, al parecer en sí el juego seguiría operativo, por lo que me da a entender esto, el juego seguiría operativo, pero dejaría de hacer actualizaciones. Ahora, ¿irá a haber comunidad para jugar el jueguito no estando ya activo? Ahí la pregunta, creo yo, es ahí el coso del este, ¿eh? Igualmente vamos a ver qué sucede, ¿no? A ver. Vamos a revisar la escala.
A ver. ¿Qué más por acá? Los Pokémon nuevos, que me está plateada ya. Y a ver, versus. Yo hace rato que no juego. De hecho, de la última vez que jugamos en stream, de aquí no juego. Renesio crea versus, hay nueva recompensa. Que esto es psíquico ya. Astropelusa, viento travieso. Ya, este es el premio de la escala, el Whimsicott B. ¿Ya? Del segundo nivel es el Whimsicott Biastro. Y la última parte de la escalera sería Ambición de Cynthia. ¿Ah? Está bonita la carta. Está bonita la carta. Hace tiempo que no jugamos, así que yo creo que de repente podría ser buena idea ver qué tan oxidado y qué tan desactualizado quedó nuestra baraja con el referente a la última actualización. Yo igual tengo tickets, tengo cosas para torneo que me imagino que iba a tener que ocupar sí o sí, ¿cachai? No sé si alguien ya realizó la migración. Pero por lo que tengo entendido, por lo que estoy entendiendo, de momento valdría más la pena intentar llevarse todas las barajas armadas posibles desde acá, por lo que yo entiendo, tal vez estoy equivocado. Vamos a escuchar respuestas con el tiempo, ¿eh? Juguemos una, a ver. Ya, a ver, mira, me tocó al tiro una baraja de Pagón. Vamos. Con toda la fe, con la fe intacta. ¿Quieres empezar tú? Sí, a ver. Pero mira, esa baraja que tiene esa persona es carísima, pues, viejo. ¿Eh? ¿Jugamos una World después? Claro, pues. Todo puede ser, ¿eh? A ver, ¿qué tiene este loco trompeta? Pasan a estar confundidos. El coste de tirada de ambos es de más. Ya, esto es una baraja que es súper cara, weón. Una baraja que es súper cara, weón. Por lo que estoy entendiendo acá. Ya, vamos a dejar esta adelante. Voy a hacer que reciba daño. Yo creo que mi única opción sería intentar que hicieran daño para poder estar pegando con este, ¿cachai? Pero aún así no tengo energía, ¿cachai? ¿Cachai? No me está dando energía. Ah, mira, esta no sirve, podemos robar una carta si nos pega. Ah, que no es malo. ¿Cierto? Ya, listo. Ahí empezamos a meter presión. Vamos con la fe intacta. Mira, esas cartas de Durán, esa baraja es muy automática, man. Juega turno tras turno, viejo. Si cachamos que ya se detona, viejo, vamos a tener que seguir, ¿no? De repente, estas barajas son como de desgaste, ¿cachai? Lo tienen ahí mucho rato, demasiado ese, weón. A ver qué es esto. El costo de tirada de ambos Pokémon es 2 más, ya. Ya, para no poder retirarse, ¿eh? Y pega 90. ¡Oh, mira! ¡Se retiró! Ya, buena. Buena. Maravilloso.
Nah, vamos con la siguiente, la segunda mitad de la escala. Monardo Calamardo. Con esto, si no me equivoco, estaríamos en racha de 2. Ah, no es malo estar en racha de 2. A ver, a ver. Vamos a partir nosotros, a ver por último tenemos algún tipo de ventajita. Entonces yo creo que según esta información voy a intentar por lo menos por este mes darle fuerte al Pokémon TCG en la medida de lo posible. Y... Ah, oh, mira, puedo robar una carta, güey, no me sirve para armarme. ¿Ah? Este loco, si descartamos una carta, podemos robar dos cartas. No es malo. No es malo. Ya, pero mira, el loco evoluciona al toque, por hermano. Podemos robar una carta con la skill. A ver si nos sirve alguna cartita, pues viejo. ¿Este qué hace? Debe descartar una carta de energía en tu mano para poder usar esta habilidad. Para robar dos cartas. Ya, yo creo que vamos a reiniciar todas las cartas porque realmente, no, por lo que veo acá, no me sirve ninguna. Vamos a reiniciar todo nomás. Todo. Con toda la fe, ya. Ahora podemos descartar una de estas, ¿cierto? Descartamos una de estas. Tampoco nos sirve ninguna, pues viejo. Ya, creo que el que va a evolucionar él. Parece que es inmune al ataque de este monito, man. Mira, voy a intentar. Si cachamos que tiene inmunidad F, pues nos cambiamos, no, seguimos la siguiente. Hola Master, ¿cómo está Varita? Espero todo esté bien, estamos de pana Varita, ¿eh? ¿Cómo está Varita? ¿Cómo se encuentra? Esta mañana día de miércoles, con F de febrero. ¿Cómo está Tanuki? Vengo por mi segundo mañanero, ¿eh? Ojo. ¿Cómo está Tanuki? Bienvenido, buenos días. Pásale que al fondo de galleta. Y lo tenemos TCG, ¿eh? Parece que su habilidad... Bueno, el día de hoy, sí, porque... les voy a presentar al Pana Rabbit. ¿Cómo está, pariente, mister? Hola, Pana Rabbit. ¿Cómo nos pide? Muy fresco, ¿te ves? ¿Dónde nos visita? Démosle la bienvenida al Pana Rabbit. Bienvenido, Pana. Ya, ese loco tiene inmunidad, pues, viejo. Tiene inmunidad, pues, ¿cachai? Evita todo el daño infligido. Y creo que en esta baraja, salvo este... No sé si tengo otra opción de daño. La voy a buscar por acá. F, po. No, F, vamos a tener que salir, po. Vámonos. Pasemos a la siguiente partida. No nos sirve. Bueno, soy nuevo en este mundo, ¿eh? Esto es el juego de las cartas que abres con los sobres. Sí, tal cual, pariente... ¿cómo le podemos decir? Mr. Caso, ¿eh? Mr. Caso. De hecho, yo la mayoría de mis cartitas que tuve al principio... Los códigos que vienen tanto en la baraja como en los sobres, uno los canjea y los pasa a digital, ¿eh? Viene aquí, fue el amanecido working. Ánimo varita, ¿eh? Me acaba de tocar una carta rara y no sé si es muy cara. Mira, la verdad, ¿para qué te voy a mentir, pariente mister? Si te dijera que soy un especialista, un conocedor del tema, te mentiría. Estoy retomando el juego después de mucho tiempo. Estoy oxidadísimo. Yo cuando competí a nivel país, incluso fue el número uno de mi país, fue el año 2018. Y de ahí que la verdad no he vuelto a retomar el juego con energía. Así que la verdad no tengo idea el valor, ni cuáles son las cartas nuevas importantes, cuáles son las menos importantes. Hay una página que sí recuerdo se utilizaba... Para ver el valor de las cartas, que era como Troll and Toad. Si buscas así como Troll and Toad,
En Google te va a aparecer la paginita y ya puedes buscar tu cartita. De repente ahí es más certero la información. Yo de verdad no manejo precio, no manejo precio. Y hace mucho tiempo que no le meto plata al juego. ¿Qué esto busca? Tú eres cogerte energía, encima le pones tu mano, ¿eh? Ya. Me sirve. Oye, me están tocando harta baraja de pago, ¿eh? Mira, estas son barajas de pago, viejo. Este loco carga 3 cartas de energía, ¿cachai? Y tiene 220. Intentemos hacer algo, viejo. Intentémoslo. Igual yo sé que Arceus está rotísimo. Si el loco lo carga en un turno, ya seguimos por último. Ya, vamos con toda la fe. ¿Ya? Ya, el loco se recargó. El loco se recargó. Yo por lo que veo acá, esta me sirve para cargar a nuestro counter. ¿Eh? Si este método llega a recibir daño. El counter va a pegar gamba. Está pegando gambita. Ahora sí, si tenemos la suerte de que nos saca la evolución, uff, vamos a estar pegando 250. Ya, ahora mira, si tiene toda esta energía este personaje, pega 210. Ah, nos mata de una con una energía más. Ah, no, con dos manos mata de una. Y ahí este está pegado. Ahora este va a pegar 250, mira. Porque este pega 50 por cada energía. Así que igual no sirve, ¿eh? Igual no sirve. Vamos a hacer un movimiento de cartas por si tiene planificado algo el amigo acá. No será ninguna que me sirva. Pero creo que ahora nos vino de vería la jugada del amigo. Nos vino de vería. Ahora estoy seguro que nos va a matar para la otra, pero por último tenemos la posibilidad de pelear de vuelta con Machamp, ¿cachai? Por último va a pegar 140 y este tiene 210. ¡Oh, mira! ¡Se le tiró! Lo hicimos equipo. ¡Vamos por esa escala! Buenardo. Lo ideal es irse con la cartita del evento antes de que termine el servidor, porque viejo. Así después cuando hagamos la migración al Pokémon Live, nos vamos con las cartitas, con los sobres, con los últimos sobres. Igualmente tengo que gastar chorrocientas monedas, viejo. Tengo 4593 monedas. Para comprar sobres, barajas, viejo. De repente hacer algún tipo de baraja nueva antes de partir. Esto es nuevo. Estas son las más nuevas. Así que de repente podríamos invertir esa platita en eso, ¿cachai? Son 4500, no alcanzan muchos sobres. Y también los antiguitos, ¿cachai? Pero yo siento que sería bueno irse con la última edición. Atacar por ahí. ¿Cuánto en las barajas? Barajas nuevas no sé si hay, creo que no. La última baraja que salió fue esta de Charizard, que todavía sigue estando ahí. Y estas cosas no creo que vayan a servir a la larga. Así como forros de cartita, cosas así, no creo que vayan a servir. Ya, pero vamos a intentar acumular y esperar hasta el último día o en algún día en específico intentar armar una baraja más actualizada. Ahora nosotros estamos jugando competitivo, pero anda a saber tú si con el cambio de plataforma no, hay cambios también en las mecánicas, tomando en cuenta que siempre en marzo juegos como este, que son como de temática japonesa, siempre en marzo para ellos su nuevo ciclo.
A ver, a ver. Ya, podemos robar cartitas con Sugun, nos sirve. Podemos robar cartitas. Y vamos a intentar nuevamente hacer rotación con Machamp. Ese va a ser nuestro. Nuestra táctica. ¿Qué es esto, viejo? ¿Qué hace eso? Dale. Ay, qué feo ese Corsola, viejo. ¿Sí, no? Qué feo el Corsola. Ya, pero me sirve. Teniendo daños acumulados. ¿Qué hace esto? Roba cartas hasta que tenga una carta más que tu rival. Me sirve. Me sirve. ¿Y qué es eso? Pon tantas cartas en tu mano como quieras. Ya, vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. ¿Y qué hace este loco? Este ataque hace 20 puntos de daño más por cada Pokémon en banca. Todo Dios como de rival. Ah, me sirve, pues viejo, me sirve. Me sirve. Me sirve. Ya, y ahora vamos a robar una carta más que el rival. Eso no sé si me sirve todavía. Yo creo que sí. Se lo vamos a poner por si acaso, ¿eh? Para que tenga ahí como un segurito. Y ahí este loco también puede robar una carta, ¿cachai? Una cartita. Ya, para la otra. Entonces ahí lo dejamos armadito. Nuestro siguiente turno va a ser letal. Oh, qué armón, loco. Zoroaki de Hisui. Oh, mira, maldición trágica. Evolucionó. Córsula. Ah, el loco lo cambió, mira. El loco me va a hacer esa cuestión de que. Al siguiente turno me mata, ¿cachai? Me va a hacer eso. El siguiente turno me mata. Ya. Vamos a hacer. Vamos a ocupar a este. Vamos a ocupar a este. ¿Qué es ese? No, eso no nos sirve todavía. Todavía. Una carta, un Pokémon en banca. Ya. Sí, vamos a aprovechar la oportunidad. Es un turno complejo. De hecho vamos a perder una energía para poder hacer el relevo. Pero le vamos a pegar al que está en banca. Le vamos a pegar al que está en banca, viejo. Vamos a apurar eso. Si lo matamos en banca, lo complicamos, ¿cachai? El loco va a estar constantemente jugando a eso. A intentar. A ver. Vamos. Intentar quemarnos un turno. ¿Cachai? Mira, por último nos sirve esa. La evolucionamos. Ahora para retirarme necesito dos, pues, ¿cachai? Necesito dos. Y tampoco me puedo retirar. Ah, el loco. Su habilidad es de dos más. ¿Cachai? Entonces por ahí el loco me la va a hacer, pues, ¿cachai? Mira, de hecho ahora me va a matar, pues, bueno. Ahora me va a matar de pana. ¿Cachai? Ya. Es demasiado tricky la baraja. Pues vamos a pasar mucho dolor de cabeza por ahí. No se llama. Sigamos nomás, sigamos subiendo. Buena crack, ¿cómo está Diparra? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo está el corazoncito? Dice Mister, me sale que cuesta 200 euros lo que me salió, ¿eh? ¿Cacha? Mira, Buenardo Calamardo, su día de suerte. Hola, hola, ¿cómo está Parental? ¿Cómo va? Buenos días. Pásale, que al fondo aquí estás. ¿Cómo está Parentito? Todo bien, ¿y tú? Estamos bien, Parente Diparra, ¿eh? Hay salud, hay amorcito en el corazón. Estamos rayando con el TCG y cachamos que se va a terminar el TCG ahora en el 31 de... El 1 de marzo, perdón. ¿Eh? 31 de febrero, voy a decir el otro. El 1 de marzo ya se deja de recibir como actualizaciones y soporte para este juego que estamos jugando ahora. Y todo lo que uno tenía tiene que
que intentar migrarlo a la nueva versión del juego, que va a ser el Pokémon Light. Así que si le gustan estos juegos de carta, viejo, ahora nos va a empujar a jugar Pokémon Light. Buena parente, ¿cómo estás? ¿Cómo está parente Benjamín? Sea usted bienvenido, pásale al fondo de galleta. Buenos días, ¿cómo se encuentra? Hoy está comenzando febrero, ¿eh? Veníamos en racha, ahora nos está castigando. Nos está castigando un poco el jueguito, hijo. Vamos a ver cómo nos va. También nos han tocado muchas barajas de pago, ¿eh? Buenos días, parentito. ¿Y usted qué tal? Anoche iba a entrar en Steam y se me cortó la luz. Parente al coma. Rígido. ¿Pero fue algo así como zonal? ¿O tuvo la mala suerte de que se le dieron un cortocircuito en su casa? Un adelante de turno, si tienes a Ricky Gaze. Ay, ese loco va a intentar armar el equipo completo, pues viejo. Ya mira, vamos a hacer algo. Se me ocurre una idea. Todo bien, en la bulla. Aguanta para este todo en camino, ¿eh? Fue zonal de ser pariente el comaya. Oye, que fome eso, ¿eh? ¿Qué hace esa carta energía? Vaya. Los Pokémon con el recuadro regla en juego, tanto tiempo como el lugar, no tienen ninguna habilidad. Ah, mira, se retiró. Ya, se retiró, viejo, vamos. Seguimos avanzando. ¿Este juego se podía descargar para el celular o no? Ahora se puede, pariente, digo. La nueva actualización se llama Pokémon Live. Y a diferencia de esta, que esta teníamos que descargarla como APK porque solamente estaba para tablet, el Pokémon Live sí está oficialmente para Android, para iOS, está para Windows y también para Mac. ¿Qué es esto? Mira, ese va. Este inicio me gusta. Ese va a molestar constantemente. Mientras la Greninja siempre nos va a estar robando una cartita. Dos cartitas, perdón. Vamos descartando energía y la Greninja nos va a ir sacando las dos cartitas. Ahí nos podemos ir armando. A ver, da buena. ¿Y ya salió entonces? Sí, ya está. De hecho, como les comentaban los chiquillos. Ahora en la actualidad, hoy puedo pegar, cacha, puedo pegar de pana. Vamos a botar una de estas, ¿vale? El juego que estamos jugando ahora se termina el servidor. ¿Qué hace esto? Busca en tu barajo una carta de Pokémon Agua y una carta de objeto encima y ponla en tu mano. ¿Cómo es malo, ah? Un Pokémon agua y un objeto. ¿Nos servirá eso, no? ¿Nos servirá? Y esto roba 5 cartas, ¿ya? Yo creo que vamos a hacer la mezclación. La mezclación. Ya, hacemos esa mezcla, ¿cachai? Y ahora podemos. Busca en tu baraja hasta 2 cartas de energía de agua, enséñale y ponla en tu mano. Ya, nos sirve. Nos sirve. Este me va a ser la última escala de este juego que estamos jugando, el TCG. Entonces hay que aprovechar de farmear lo que podamos, ¿cachai? ¡Oh, mira! ¡Rajazo! F, weón. F de febrero. Brígido. Buena. Y lo que pasa es que con este jueguito, igual tengo, por ejemplo, en moneditas del juego, tengo 4600 ahora con lo que como ganado. Y tengo como 200 tickets, entonces quiero sí o sí jugarlo este mes para comprar sobre y cosas para poder llevarme unas barajas más para otro lado. Pero tengo entendido que las monedas no se van a poder exportar para otro juego. Vamos. Ahora, igual voy a intentar buscar información también. De repente estoy equivocado y si se puede, quién sabe. En un momento estaba full vision en ese juego, dice el Diparra. ¿Sabéis qué, viejo? Yo en 2018, hermano, yo fui número uno de Chilito y no tenía ni idea, viejo.
A mí me avisó el número 2. Un día me mandó un mensaje así. Me dijo, hola, ¿cómo estás? Dije, bien, ¿y tú? Dije, ¿qué es esta persona que me está hablando? Me dice, oye, ¿podríamos entrenar para mantener los puestos? Le digo así, ¿qué puesto? Le dije, no, sí, no, yo juego por los jajas, no. Y me dice, pero tenemos que mantenerlos, porque tenemos que mantenerlos, me dicen, porque tenemos que cuidarnos, porque si no me pasan a mí, no te pasan a ti. Y yo así, pero no. Le dijo, estamos los dos número uno en Chilito. Y yo le dije, no, ¿dónde veo eso? Y el amigo me mandó una página oficial de Pokémon. Y claro, pues dijo, estábamos campeonando ahí. Ahora, yo estaba de vacaciones, era invierno, no se podía salir, vivía solo, entonces creo que me refugié mucho en el TCG. Como que tenía el notebook, y el notebook siempre ahí como lo estaba ocupando ahí mientras hacía algo. Así que igual fue simpático. Pero creo que si me lo hubiese propuesto, de repente lo hubiese hecho, ¿eh? Simplemente pasó. Pero jugaba harto, sí. Jugaba caleta. Y también tenía hartas cartas. De hecho, tengo hartas cartas físicas. Tengo, creo, como 14 barajas que son armadas. 14 barajas armadas. Con la tía Caricat jugamos harto Pokémon entre nosotros. Así en físico. Por los cajas. Pero tengo cartas así brígidas. Igual las desarmé la otra vez porque íbamos a publicar en una página para vender unas cartas que teníamos. Y después lo pensamos bien y cachamos que de repente mejor es conservarlas. Y por último las hacemos tira nosotros, las jugamos, sí. Llevar un juego de mesa, porque a la larga un juego de mesa, ¿cachai? Dice el tipo Rayón Microplay, compré muchos sobres, ¿eh? Después los vendí todos así. Pero te quedaste con los códigos, ¿o no? Yo he visto a estas personas que compraban ediciones especiales, pues estas cajas grandotas, estos box que traían varios sobres. Y revendían las cartas, viejo, y después se compraban más estos box especiales y tenían como la pyme, vos, ¿cachai? Y de pasada vendían los códigos también. Es como suerte, pues, ¿cachai? Es como suerte. Ahora, claro, yo siento que, por ejemplo, hacer eso en mi posición es muy difícil. Porque yo ya no vivo en Santiago, ya no vivo en la capital. Entonces, las posibilidades de vender una carta de aquí a Santiago y tener que enviarla es muy difícil. Tener que vender carta acá en el sur. Y en el sur no he visto tanto miento de TCG, la verdad. Debe haber, sí, debe haber, ¿cachai? Pero nada, yo siento que las comunidades se centran en la capital. ¿150 puede llegar a pegar ese, eh? A ver, calma. Ya, vamos a ir pegando de adorno más. ¿Qué hace esto? Pon la oreja de tu mano en tu oreja, la oreja después. Pon una carta. Ah, ya. Necesito un Pokémon antes de poder poner una energía. Igual vamos a armar este para que quede Kamikaze. Las voy a barajar nomás, viejo. Necesito otro Pokémon. O sea, el loco me va a matar y F, po. F, hola, me dice hola. 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 Yo me acuerdo que cuando llegué a trabajar a la sucursal de Parque Arauco, me enviaron para allá porque igual habían irregularidades. Habían irregularidades, ¿cachai? Y yo entré al local, viejo, llegué a la caja y uno que caché que estaban los sobres con perforados. Los tenían, los hacían como una perforación con. Una perforadora, para la redundancia, para colgarlo en estos ganchitos de las traseras. Y yo saqué los sobres y dije, ¿quién está perforando esto? Y yo caché que habían como dos locos que a través de páginas de Facebook vendían cartas, pues, bueno. Entonces, ¿qué hacían los locos? Cuando llegaba a mercadería, hoy no me salieron Pokémon, pues, mejor. No me salieron Pokémon. Cada vez que llegaba mercadería, nos vamos a ir nomás. Ahora, pero vamos a hacer el puntito. Los locos perforaban los sobres y a través de esa perforación tú deslizabas ahí el sobre
y podías ver las cartas, viejo. Entonces compraban los sobres que tenían las cartas más caras, pues, viejo. Re turbio, pues, viejo, ¿sí o no? Re turbio, pues, viejo. Ah, ya vámonos, vámonos, vámonos. Tiene cartas, una perdida. Me va a estar pegando gamba todo el rato. Avancemos, avancemos. Es muy lento su... hay personas que usan sistemas de juego o tácticas que son muy lentas y apelan a aburrirte, así como... para que te retires, para aburrirte no. Mejor avanzar. Y los cachepos, viejo, sí, los cachepos. Returbio, viejo. Returbio. Porque finalmente yo también soy cliente, vos, ¿cachai? Y si voy a comprar un sobre de cartas. Por último, déjame la ilusión de tener mi suerte, weón. No, no me vendáis los sobres más chayas, weón. ¿Sí o no? Returbio, returbio. El mundo de las cartas Pokémon es todo un negocio. Es todo un negocio, viejo. Es locochón. Re turbio. ¿Sí me parece el coma? Re turbio. Re turbio. Nuevamente no me ha salido una carta que me sirva. Por último voy a ocupar esta. Igual no puedo pegar. Ah, si puedo pegar, pues. No, tampoco puedo pegar, no me da energía. Pero voy a ver si me sale una carta de pelea, a ver si me sirve para el otro turno. Ya, para el otro turno puedo pegar por último. Y acá por último, después le movemos las cartas, ¿no? ¿Cachai? Si busca evoluciones, lo podemos molestar. Turbiazo, dice el Tano, que en Japón robaron una tienda de cartas de Pokémon, rompieron vitrinas y cosas así. Japón, po. Brígido. Brígido. Es que mira, hasta cierto punto, el que maneja cómo se mueve el negocio de las cartas Pokémon, igual tiene ventajas, pues, ¿cachai? Yo he visto, no sé, jugadores experimentados literalmente estafando cabros chicos, pues, así como, oye, te cambio esa carta que tenía ahí por esta otra para que podáis jugar mejor, y son tres evoluciones. Y se los cagan, pues, ¿cachai? Porque a veces si no manejáis bien los valores de las cartas, las temporadas o las cartas que ya pasan a ser de colección, te podía exponer, pues, viejo. Puede pasar, pues, ¿cachai? Te exponí. ¿Qué haces, te lo quito? A ver. Después de un actitud rival vas a estar dormido. Ya. Ya. El loco me va... 60, weón. Ya, a ver. Tiene resistencia a mí, este loco. Tiene resistencia a mí. Necesito sí o sí. Necesito sí o sí. ¿Cuánto me pega? Voy a necesitar... cambiar el Pokémon. Eso, cambiarlo. Para ver si en dos turnos puede hacer un poquito más de daño. A ver. No son muchas las cartas que puedo cambiar, la verdad. A ver si sale algo que nos sirva, pues, viejo. Vamos, esto me sirve. Para la otra, ¿cachai? Entonces, si con este personaje logro al siguiente turno, no sé, puedo hacer el ataque que pega 50 con energía. Le podría estar pegando, no sé, una gambita de repente. ¿Cachai? Ahora tengo que exponerme, a... ¿Cuánto pega este? 190. Ah, me va a matar, porque viejo, me va a matar de pana, man. Me va a matar de pana. No funcionó el plan, cabrón. Igual el castigo que recibe el loco. Más 30 de daño. Ahora tiene 50. Tiene 50. Ya. Oh, eso me servía, viejo. Ya, pero por lo que estoy cachando no tengo energía, pues, viejo. Voy a intentar
mi última opción ahora es quemar una energía de agua y que me salga la evolución. No, no me sale nada, pues, viejo. ¿Y acá? Ambas, vamos. No. Ruidamos a ese. ¿Ya? Y nuestra energía de agua, a ver. Ya, ahora el tema es que no tengo cómo pegarle, pues, viejo, ¿cachai? No tengo cómo pegarle. Le estoy regalando cartas nomás a este loco. No puedo hacer mucho. Tengo que quemar turnos, sí o sí. Quemar turnos, viejo, a ver si de alguna manera me sale la evolución de este viejo. Si me sale la evolución de este, y una energía, que lo veo súper difícil, la verdad. Podría llegar a hacer algo. De momento, viejo, estamos quemando turnos. Buen contenido, Karina. Recuerdos desbloqueados. ¿De cuánto lo tenía el TCG? Tomando en cuenta que muchos de nosotros igual lo venimos jugando de cabros chicos, pues, viejo. ¿Qué es esto? Una carta energía agua, es dura descarte a uno de estos Pokémon B. Si lo hace, roba tres cartas. Ya, es mi opción. Ya. Tampoco es que me sirva. ¿Eh? No, F, valimos burger, cabrón. Valimos burger. Sigamos, avancemos. No era nuestra partida. Vamos. Hola, mi viejito sabroso. ¿Cómo está, pariente Gregor? Sea usted bienvenido. Pásele, garfando en la vida. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está partiendo febrero? Hoy es nuestro mes del amor, ¿eh? Y aparte del mes del amor, este mes estamos de aniversario. Cumplimos 2 años aquí en la plataforma. Que día de miércoles, pero creo que ese fin de semana vamos a poder vacilar igual. Vamos a hacer algún eventito ese fin de. Ya por último, vamos a intentar armarnos con esta, ¿eh? Bueno, este loquito pega por Pokémon en banca. Así igual nos pudiera servir. Y también tenemos la pluma para nosotros. A ver si buscamos al Starmie. ¿Qué está haciendo este loco? Bueno, el día de hoy les voy a presentar al Pana Rabbit. Hola, Pana Rabbit. Muy fresco te ves. Démosle la bienvenida al Pana Rabbit. Bienvenido al Pana Gotú, ¿eh? Pana Rabbit. Bien, ¿y usted, mi pariente, señor? Estamos bien, pariente Gregor. Estamos de panita. Hay salud, hay amorcito en el corazón, ¿eh? Y aquí estamos recordando vieja gloria en el TCG. Este es el último mes del TCG, viejo, ¿eh? Ya nos van a obligar después. Si queremos seguir como jugando con cartas actualizadas. A jugar en Pokémon Live. Así que quiero aprovechar la temporada. Tengo hartas moneditas. Tengo varias cositas, entonces quiero que lo pueda armarme bien antes de emigrar. Ya. Mira, recién nos tocó. Ahora, la ventaja de Suicune es que Suicune pega por Pokémon en banca. Pega por Pokémon en banca. Y eso no nos puede resultar beneficioso. Ya, tenemos buenas cartas, ¿eh? Vamos. Me sirve. Necesito, si es una energía de agua, que lo puedo hacer después igual. Voy a reiniciar todas las de acá. Estas de acá. Vamos a dejar solamente la que me cuesta encontrar siempre. Ya, con esa busco al Puchamón, al otro, y después ponemos esa encima. Nos sirve. Ahora, ¿cuál será su táctica? Ahí me pillaste, viejo. ¿Cómo va la partida, Wolf? Está complejo, Valentino. Siempre es complejo porque uno sabe lo que está haciendo el rival. Insisto, donde estoy un poco oxidado con el tema.
hay muchas cartas que no conozco. Muchas cartas que no conozco y ahí me veo un poquito pillado de repente. Es práctica nomás, pues viejo. Práctica nomás, práctica. A ver. ¿Qué hacía este? Oh, ¿qué pasó? Acá. Tiene un Miltank. Ah, este loco no recibe. No recibe ataques, pues. F, po, ya. No, va a ser muy larga la partida, po. Vámonos. Mucho texto. Hola, ¿algún consejo? Recién estoy empezando en TCG, dice Gotu. Gotu, ¿estás jugando en Pokémon Live? ¿Estás jugando físico o estás jugando el TCG que estoy jugando yo? Yo te recomendaría, si estás partiendo recién, jugar el modo historia del juego. Yo aprendí harto con el modo historia. Es los campeonatos contra la máquina. Además, aparte que los podías jugar offline, los podías jugar con mucha paciencia. La curva de aprendizaje, la curva de dificultad es buena, tiene buenos premios también. Jugando el modo historia, los campeonatos, quedáis pero perito para el juego. Te enseña todo lo necesario para el juego. Y creo que ese sistema solamente va a estar disponible en esta versión del juego. En esta versión del juego, descargable hasta fin de mes, creo. El Pokémon TCG. Me gustaría jugar físico y online. Mira, el juego entretenido. Yo la verdad que tengo harta baraja física, que la uso netamente para jugar con mi esposa. Hoy ahora puedo decir esposa, qué loco eso. Como juego de mesa, y en algún momento de la vida también me metí al competitivo, pero fue casi sin querer queriendo, porque la verdad que no, yo jugaba harto nomás, y de repente me avisaron que estaba en primer lugar, pero nunca me propuse así como campeonar en ser una jugada, ¿no? Jugar harto, divertirse, no volverse loco comprando cartas caras. De repente apelar a la suertecita. Y siendo súper sincero, creo que no vale la pena tanto invertir en barajas y esas cosas, porque siempre está evolucionando el sistema de juego. Si te gusta coleccionar, claro, dale ahí, colecciona, ¿eh? Pero si no te gusta coleccionar y querés jugar por diversión, Las cartas más básicas pueden ser las más divertidas hasta cierto punto, si es como por mecánica de juego. Las cartas que son más caras rompen el juego, y si queréis jugar, por ejemplo, con una persona que tiene una baraja básica y que no le mete pata al juego, vaya a tener cartas tan rotas que nunca las vaya a poder ocupar con personajes, ¿cachai? Ya, mira, este va a pegar por Pokémon en banca. ¿Qué pasa con esto? Busca en tu baraja un Pokémon de agua y una carta de objeto. Enséñale a poner en tu mano. No sirve. Vamos. Este descarta, ¿ya? Eso no ayuda un montón. Y eso también vale por un Pokémon. Sí, démosle. Sí, creo que puede ir por ahí. Puede ir por ahí. Vamos a poner el Pokémoncio. Ahí tenemos nuestro Pokémon de agüita. ¿Cachai? Y ese que está pegando 20 más cuánto por Pokémon en banca. Más 20. Ya le estamos pegando 80. Que no es malo, ¿eh? Este igual descarta una cartita y nos checa. Cacha. Buenardo Calamardo, viejo. Y ahora con ese podemos recuperar una carta de agüita, ¿eh? Buena, viejo. Y se la chantamos al Starmie de pana, ¿eh? Vamos. Mira, más encima este roba cartas. Cacha. Brígido.
Estamos rotísimos, weón. Rotísimos. Dirigido, hermano. ¿Sí o no? Luego se va a ir. Ese trooper, pues general ocupa no tanto magia, sino Pokémon. Pues general ocupa no tanto magia, sino. ¿Cómo magia? ¿Qué te referís magia? Yo creo que por ejemplo, si querías armarte una baraja arriesgada, yo apelaría a no tener más de 15 y 6 Pokémon. No tener más de 15 y 6 Pokémon. Tener unos 24 entrenadores. Y unas 18 energías. Para mover la baraja, ¿cachai? Cierto que el juego evolucionó en un sistema de juego mucho más rápido en la actualidad. Es mucho más rápido cómo funciona el Pokémon en la actualidad. Bueno, aquí ponemos la energía de agüita ahí. Ah, nos sirve, ¿eh? Dejamos armadito el. Al Starmie. Este descarta. Hace lo suyo. Cacha otro Pokémon de agüita, no es malo. Este también roba. Y estamos por viejo, ¿eh? Su papi. Carta entrenador, algo por ahí, se estupera ya. No, yo prefiero más entrenadores. Yo siento que los entrenadores son los que mueven el juego. De repente una baraja que no sea como tan dinámica puede ser lenta y de repente un jugador que esté bien armado, que sepa mover su mazo, que mueva bien el mazo, te puede hacer bolsa en pocos turnos, ¿cachai? Entonces de repente por muy buenas proyecciones que uno haga, así como, ay, tengo los mazos Pokémon en la baraja o voy a armar esto. A lo largo del juego, si no tenéis como las cartas adecuadas para armarte, no, es difícil. Este loco se va a cargar, ¿eh? Ya, está cargando el Charizard. Ya. ¿Qué hace este loco? Busca en tu baraja tres cartas de objeto, enséñala y ponla en tu mano. Ya, necesitamos muchos counters. El amigo se nos va a poner pesadito, bueno. Se nos va a poner pesadito. Vamos a hacer el cambio. Vamos a darle la posibilidad que el amigo se arme, sí. Mira, podemos revisar las cartas de premio, nos quedan 5. De repente puede haber algo bueno en las cartas de premio. A ver. Ahí, a ver. Ya. Vamos a rescatar la caña. Nos sirve para volver a armarnos. De momento no nos sirve esta. Esa la vamos a volver ahí. ¿Qué hace esta? Roba una carta, esa para después también. Y todavía no nos matan Pokémon, así que también la vamos a dejar ahí para después. Listo. De repente los que tenemos en la actualidad nos sirven un poquito más. Podemos descartar. Con el amigo acá. Debería haber robado carta antes de haber cambiado al otro loquito. Ya. Vamos a poner esta acá. Por si nos llegan a pegar. Vamos a rescatar energías que ya descartamos. Ahí. Ya. Listo. No tenemos Pokémon. Por eso no podemos elegir Pokémon. Tengo baraja fuego tono y fuego más psíquico, dice el trooper, ¿eh? Me falta bastante baraja. Perdón, pues sobre veces fuego era agua. Yo, por ejemplo, mis barajas que tengo armadas así de cuando jugaba competitivo el 2018 están rotísimas, son rotísimas. Rotísimas. Ya, ya, acá no, nos vamos a armar bien. Vamos a ocupar. Caritas de recuperación, cartas de daño,
No, necesito algo que me dé agua. Ah, no, podemos aguantar un turno más, sí. Aguantemos un turno más. No, bueno. Ya. Más roto, claro, tal cual planeta de ver, ¿eh? ¿Qué está pasando acá, viejo? Mira, el amigo se está armando sucio con el Charizard, ¿eh? El loco está votando Lionel, ¿cierto? ¿Cuánto ha votado? Uno. Ha votado Lionel. Ya, vamos a evolucionar. Nuestro monito acá, ¿eh? Ese va a ser nuestro counter principal. Este de acá va a ser notamente para molestar, para que el amigo se empiece a preocupar y diga a la burger, este loco se está armando de pana. Ese va a ser el counter, ese va a ser nuestro counter sí o sí. ¿Podemos curar? ¿Será prudente curar todavía? No, porque el counter de ese es 80 más 140 si tiene daño, así que ese subiendo lo vamos a mover de ahí. De momento. Lo que sí vamos a hacer, vamos a seguir robando cartas molestando. ¿Qué hace esto? Ah, revuelve las cartas. A ver. Yo creo que me va a pegar igual. Me va a pegar igual en algún momento, así que no sé si vale la pena curarme ahora. Vamos a buscar otro Pokémon. Notamente como para rellenar ahí. Vamos. Ahí, ya. Ahora podemos tener la suerte. Si tenemos la suerte, viejo, ya. Pokémon básico, ¿ah? ¿Cierto? Listo. Y nos seguimos armando, viejo. Ya, ahora vamos a empezar a ocupar búsqueda de agüita. Búsqueda de agüita y cambios, porque ahora vamos a empezar a cambiar harto los Pokémon. Vamos a cambiar harto para que nos empecemos a mover. El siguiente turno, viejo, vamos a empezar a pegar. Vamos a empezar a pegar harto. La idea es que sacrifiquemos a uno. Vamos a sacrificar a uno para que él pueda ocupar su Charizard. Y ahí le hacemos el counter y una vez que le matemos el Charizard va a quedar pero derrotadísimo. Buenos días, tío Wolframio. ¿Cómo estáis, Kiumba? Bienvenido a este Kiumba. Pásale al fondo de galletas. ¿Cómo estáis, parientito? Oh, yo me estaba haciendo un café después de esta partida, porque hemos un cafecito. ¿Cómo estáis, Kiumba? ¿Cómo va su mañanita? ¿Cómo se ha portado? A ver. Va a armar otro Charizard, ¿eh? Ojo allá. Está locochón. Pero tenemos varios counters. Tenemos varios counters interesantes que podemos sacar ahí al mambo. Ya. A ver. Vamos a descartar porque sí, ¿cierto? Vamos a mover cartita. Vamos a buscar nuestra energía de agüita para tenerlas todas a mano. Ya. Sí o sí. Quiero armar al Machamp. Ese es mi carta principal. Ahora vamos a sacar a pasear a. Al Starmie. El Starmie va a ser la carta que. Que le meta corriente. Mira, podemos revolver cartas incluso, ¿eh? Podemos revolver cartitas, buena. Vamos a revolver a la enfermera. A este loco todavía no nos sirve. Ya, eso lo vamos a revolver. Los de acá, todo esto lo vamos a ocupar. Ya, sí, no cambió mucho la verdad.
Ya, desde ya, viejo, desde ya. Lo vamos a empezar a repetir, ¿eh? Son las 11 entonces de la mañana. Brígido, como se nos pasó grande la mañanita, ¿eh? Mañanita de primero de febrero, ¿eh? Brígido. Se nos fue enero, nos queda febrero. A ver, a ver. Tiene dos Charizard. Ya, tiene dos Charizard. ¿Y cuánto Lionel votó? ¿Sabéis que yo creo que le pasó al amigo? Ha votado dos Lionel. Ha votado dos. Ya, entonces ahora nos va a pegar cuánto. Tiene dos counters. Dos counters. ¿Cachai? Tengo counters para sus Charizards. Tengo los counters para sus Charizards. Va a pegar 100 más. 200. Me mató de una. Me mató de una. Se pega 240. Ese debilita el agua. Así que vamos con Sequin, ¿no? Vamos con Sequin. Una carta de energía de agua. Voy a descartar otro Pokémon B. Se le hace robar tres cartas. Me gustaría revivir al Pokémon que perdimos ahí, po. ¿Cierto? Y tenemos energía agua así, po, las de ese. ¿A cuál se le puede morir a este? Ya, hagamos ese, hagamos eso. Vamos a rescatar la energía de agüita. Ahora lo vamos a dejar armadito ahí, ¿cierto? Igual vamos a descartar ahí. Y el resto va a ser netamente mover cartitas, ¿cachai? Vamos. Ahí este loco también roba otra carta, ¿cachai? Ya, vamos con toda la fe. Ya, le queda un Charizard o tal vez dos, ¿cachai? Ahora, si el loco está pegando 200, igual es preocupante. ¿Cachai? Igual es preocupante. Porque me está quitando a 2 puntos. ¿Cachai? Ahora va a pegar. Va a pegar más. ¿Pero tendrá más Charizard en la pregunta? ¿Tendrá más Charizards? ¿Cachai? Es el tema. Ya, ese para la casa entonces. Dos ochenta está pegando, hijo. 280. Ya. Vamos a tener que irnos, pues, viejo. Vamos a tener que ir. 240. Vamos. Con todo sino para qué. Con todo sino para qué. No podemos revolver. Armar ese nomás. Con los jajas, yo creo que vamos a esperar. Vamos a esperar ahora. Ahí. Igualmente, si quiere armar al otro Charizard, le van a faltar turno, ¿no? Sí, le van a faltar turno. Estamos empatados, ¿eh? No se ve tan. No hay tanta ventaja como pareciera. Porque si me mata uno más, me la hace, pues, viejo. Usted gana, tío. ¿Eh? Usted ganó, tío. ¿Ya ganamos? ¿Quién más? ¿Te dice Valentino? Una caña normal. ¡Oh! Mira. ¿Cacha? Rescató sus Charizards. ¿Eh? ¿Lo irá a armar o no? ¿Lo irá a armar? ¿Qué son ustedes?
Igual, igual creo que no logra. No logra hacerme el daño que le espera, pues, viejo. No logra hacerme el daño que le espera y tampoco le cargo la energía. ¿Cachai? ¿Qué hace esto? Pon las cartas de tu mano en tu oreja y barájala. Después toma una carta acá. Ah, por cada mano en tu rival. Ya, no. Es hora de armar a este pajarito acá. Sí. Ya. Y voy a hacer un cambio. Voy a hacer un cambio. Los 10, no me voy a arriesgar mejor. No me quiero arriesgar. No me voy a arriesgar, viejo. 80, 140. No. Vamos a asegurar el chancho, no. Asegurar el chancho, viejo. Ahí. Él necesita dos cartas, pues, viejo, ¿cachai? Él necesita dos cartas, sí o sí. Ahora si el loco le pone dos cartas a ese, me la hace, ¿eh? Si el loco logra ponerle dos cartas, me gana, ¿cachai? Dua Liga. La verdad está buena la partida, viejo. Gane quien gane, está buena la partida, viejo. Si le pone dos energías, me ganó. El loco debe estar buscando opciones, weón. Si logra poner otra energía, el loco la hace, pero necesita un cambio también, ¿cachai? Tendría que salirle la carta que. Mira, me hacía descartar otro Leonel. El loco está una jugada de ganarlo, necesita una energía más y necesita cambiar el Pokémon. O sea, necesita dos cartas en específico, ¿cachai? ¿Lo logrará? No lo logró. Corazoncito, amigo. Corazoncito. Fue la tremenda partida. ¿Sí o no? La dupa. Oye, igual avanzamos harto en la escalerita, ¿no? Avanzamos escalera. Cacha. Literalmente vamos llegando a la mitad. A la mitad ya. Estuvo fuerte, ¿eh? Estuvo intenso. Me gustó. Locochón. Oye, yo voy a buscarme un cafecito, viejo. Yo creo que vamos a dejar el TCG hasta acá por hoy día. Estuvo bueno, estuvo entretenido. Yo voy con mi cafecito y a la vuelta vamos a ver qué pasa. Nunca fue Dua Lipa. Oye, vengo al tiro. Hoy voy a buscarme café. De estar entero lado. No, así de estar calentito todavía. Ya, vengo al tiro. Aprovechen de ir al bañito, tomar agüita. Hagas un tecito, un cafecito. Volvemos enseguida. Todavía nos queda mañanero.
Ya, ahora sí que sí. Ahora sí que sí. ¿Qué se tuvo? ¿Jugar conmigo me refiero? Es que nunca estuviste listo, pues viejo. Pero si quieres jugamos una, pues. Jugamos la última. ¿Estáis listos o no estáis listos? Tienes que estar listo al tiro, sí, pues. Oye, mientras tanto vamos a hacer la revisión de hoy día de redes sociales, ¿no? Para ponernos al día de, de las cosas del este, ¿eh? ¿Estáis listos? ¿Estáis listos? Ya, pues. Entonces jugamos la última de abajo, la última con el tuber, que nos estaba esperando, ¿eh? Voy a entrar al toque para entender. Dejamos su partidita. Es que estaba en partida por eso. Claro, pues, ¿eh? Pero tenemos que tener que estar listos para jugar acá, ¿no? Al tiro, ¿eh? ¿Cómo se esperan los chiquillos? Ejo, 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 ¿cómo está, tía? Bienvenida, ¿cómo estuvo ese tutito? Está bueno el cafecito, viejo. Está bueno. Se hizo esperar. Se me había olvidado que me había hecho cafecito. Bien, ahora que lo veo. Ah, bueno, tía. Me estaba acordando, tía, que podríamos jugar TCG físico, ¿sí o no? ¿Le gustaría jugar TCG físico? Tenemos tremendo juego de mesa ahí. ¿Sí o no? Me gustaría jugar afuera, pero yo creo que se van a volar las cartas de pana. ¿Sí o no? Yo creo que se van a volar las cartas. Hoy en día, como estuvimos revisando la información del juego, ahí aparecía que claro, el juego termina el 1 de marzo. Termina el soporte, ¿eh? El soporte. ¿Qué? Yo me acuerdo de estas barajas, ¿eh? Voy a jugar con esta por los jajas. Porque me gusta. Porque me gusta Giratina. Pero a mí me gusta esta, ¿eh? Ay, estoy tan confundido, ¿eh? Vamos con esta. TCG físico más 18, ¿eh? No es malo, ¿eh? No es malo, ¿eh? No es malo, ¿te cachai? Pokémon muerto, una prenda, ¿eh? ¿Te cachai? lo llevan a otro nivel. Y es el tono que mataron al Apex Legends Mobile, duró súper poco. ¿Lo mataron en la dura? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Ya? No me acuerdo exactamente ¿Cuáles son los Pokémon que tengo en esta baraja aún? Pero vamos a darle, ¿eh? Es el tal que lo darán de baja, ¿eh? Junto al Battlefield Mobile. Ni idea que existía. Ni idea, viejo, ni idea. No me estoy mirando las cartas. A ver. Ya sé qué vamos a hacer. Ya sé qué vamos a hacer, viejo. Ya sé qué vamos a hacer. Tengo una idea. Seguimos el viejo. Quiero revisar las cartas que tengo, sí, a ver. ¿Qué tengo acá? ¿Cuál era la gracia de esta baraja? Ah, el Palkia. Palkia era la gracia de esta baraja, pues, viejo. Ah, ya, entiendo. Entiendo. Tenemos Gwen también, claro, tenemos Gwen también. Sí, es verdad.
No, yo creo que sacamos las cartas como a la terraza. Buena baraja. Sacamos las cosas al patio, se vuelan, ¿sí o no? Pero sí, pues podemos jugar adentro de la casa. Algo podemos hacer. Perdón, perdón, Valentino. ¿Usted se picó el choro, po? Pero podemos. Me has dicho que era con básica, po, ¿eh? ¿Qué hace esto? Ya. Vamos. Tampoco pega tanto, ¿viste? Si no es tanto, no es tan terrible. Esa es la idea. Voy a migrar mis pocas cositas entonces. Después se me va a olvidar. Se suma la idea que está la última escala disponible en TCG. No sé cómo va a ser el cambio de moneda, pero yo creo que yo por lo menos voy a intentar jugar la escala y comprar todos los sobres que pueda. Todos los sobres que pueda. Voy a llevarme cartas, pues, ¿cachai? Llevarme cartitas. Oh, no es malo, ¿eh? Mira. Revolvamos, revolvamos. Soy Nagi, con 15 parentitos. Bienvenido, parentito. Soy Nagi. Pásele, pásele, calzón de galletas. ¿Cómo estás? Soy Nagu. Soy Nagu, Nagu, ¿cierto? Play Nagu, ¿no? Play Nagu. Ahora soy Nagu, ¿cierto? Hola, hermanito. ¿Cómo está, pariente Nagu? Tanto tiempo. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está el corazoncito? ¿Cómo se ha portado? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo está, pariente Gentry? Y que se por ahí la de Caricat, un mazo de tres pelusas y dos maíz, lo único que tenía en el jueguito, ¿eh? Me porté mal, ¿eh? Porque es más divertido. Está bien, viejo. Hay que portarse mal para pasarla bien, ¿eh? ¿Sí o no? Como dicen por ahí. Tal cual. Oye, se puso taco, ¿eh? ¿Qué pasó con Yu-Gi-Oh? Se puso taco, ¿eh? Lo que pasa es que desempolvamos el Pokémon TCG pariente Naku, porque ahora, el primero de marzo, se acaba el soporte online para este hermoso jueguito que igual me da horas de diversión. Lo tenía tirado hace mucho tiempo y quiero aprovechar de despedirlo. Ahora hay un nuevo formato que se llama Pokémon Live, que va a estar disponible para teléfono, que a diferencia de este no estaba para teléfono. Para jugar este juego en teléfono había que bajar una APK ilegal, por así decirlo. Pero ahora va a ser una APK legal. El Pokémon Live ya está disponible para Android, para iOS, para Windows y Mac. Pero a mí me gusta más este que el nuevo. La verdad que siempre soy como un poco resiliente a los cambios, no me gustan tanto. Pero es lo que hay y hay que darle, ¿eh? A ver, a ver. Oh, mira, mira. Aquí se pone interesante, ¿eh? Ahí se pone interesante. A ver. Ya, mira, no es malo, ¿eh? No es malo, no es malo, no es malo. ¿Puedo tener Entei? Sí, claro, po, claro, claro. Aquí, de hecho, están todos los Pokémon en algún. Están todos los Pokémon viejos. Se pueden comprar como barajas prefabricadas en el juego completo del jueguito. O si tienes cartas físicas las puedes traspasar al juego. Es bonito la mecánica de Pokémon TCG. Ya mira, vamos a hacer algo simpático acá, ¿eh? Nos vamos a retirar. Nos vamos a retirar, viejo.
A nuestra suerte. Sí. No, no, no. A ver, ¿cuánto pega? 40 puntos más por cada. Sí. Nos sirve, nos sirve. Ya. Ya, mira. Y ahora. Y ahora. Este loco roba dos premios porque es un plus alfa. Ah, ¿cachai? El Tano que dice el otro no estaba ni para iPhone, solo iPad. No me saben los, no me saben los pobres. La tía no está jugando el Pokémon Live. Lo probó, probó el beta. No sé si ya miró sus cositas. Oye, ¿le podemos porfa hacer una promo al, al Naco que nos trajo su gente hermosa para acá? Por fin, por fin. Además, el amorcito que hay por ahí. Guapetón del Naco. A ver. Esto está interesante. ¿Qué hace eso? Ya. Oye, vamos a... a pegar nomás. Oh, mira la, esa mala suerte, ¿eh? Pues lancé una de nuevo, viejo. Vamos. Oh, ¿qué onda? Ah, tenía agilidad. Tenía agilidad. Mira. Mira, cacha. Gracias, niños. Aguanten. Oh, viejo, yo me casé, ¿eh? Mira. Me casé hace poquito. Por eso andaba un poquito desaparecido de Twitch, ¿eh? Ahora soy Don Wolframio, ¿eh? O sea, lo descargué, me quedaron todas las veces, así que no la abrí más, ¿eh? Pero puedo volver a intentar. Aguante, tía. Sí, vi las fotos, sí, ahora soy un señor, ¿eh? Soy un señor. La cochona, ¿eh? Locochón, locochón. Vamos a ver. No me fijé si nuevamente se hizo de escudo. Nos sirve, nos sirve, ¿eh? Vamos. Vamos, una más. Se agiló con la agilidad. Se agiló con la agilidad, Tanuki, tal cual, ¿eh? Yo cuando estaban estas generaciones de cartas como hasta acá, sentía que eran como viables. Ya después con las cartas B, la Alpha, la B Plus, todas esas voladas, las Biastro que metieron después, los relevos. Siento que rompieron demasiado el juego, viejo. Oh, perdón. Se rompió demasiado. Era jugar no destruirlo. Y que se le iba a chorar el pariente. No sabía qué elegir, no me acordaba de que era tan rota la baraja. Perdón, parentito trooper, ¿eh? ¿Me perdona? Pero era por los jajas, ¿Sí o no? Lo importante es participar. Otro día vamos a jugar de nuevo. No se lo cuide, parentito, ¿eh? La vida de revanchas, ¿eh? Oye, vamos a proceder a hacer nuestra revisión de las redes sociales del día de hoy, ¿eh? Hoy día es primero de febrero, ¿eh? Primero de febrero, dijo. Vamos a revisar lo que tanto nos gusta. Dice tú, pero no importa, sí, perdón, pero por lo menos mostrando la realidad más rota de la carta. Claro, sí, es verdad. La parte que más nos gusta, del día, de la mañana. Siendo 1 de febrero del año 2023, ya saben, con F de febrero, hoy día celebramos a San Héctor y San Severiano. ¿Quién se llama Severiano? ¿Ustedes conocen a Severiano? Severiano es como Severiano, ¿eh? Buena aparente Severiano. Un saludo a todos los Héctor que están en el chatcito, ¿eh? Estoy seguro que no hay ninguno, pero igual, ¿eh? Muchas felicidades, un abrazote para los Héctor. Es el día 32 del año, es el día hábil número 1 de 20 de este mes, ¿cachan? Quedan 27 días para fin de mes, recordemos que febrero tiene 28. Quedan 65 días para el próximo feriado, en la semana número 5 del año, y quedan 333 días para fin de año, ¿eh? ¿Qué pasa un día como hoy en el mundo? Vamos a buscar cosas bonitas, ¿sí? ¿Eh?
Pura guerra. Oye, es pura guerra, viejo. Siento que nuestra historia es súper triste, weón. La mayoría de las cosas como histórico son cosas militares, guerra, que un weón mató a otro weón, independencia. A ver, cumpleaños mejor, vamos a rezar los cumpleaños. Siento que no pasó nada bonito un día como hoy, viejo. Todo lo que me destaca acá son guerras. Ah, mira, aquí leí algo interesante, calmado. Pablo Picasso, en el año 1900, un día como hoy, realiza su primera muestra individual de dibujos en la taberna modernista El Quatre Cats de Barcelona. Cacha. Y el siguiente año, un día como hoy, Pablo Picasso nuevamente funda la revista Arte Joven, ¿eh?, de la que se publican 5 números. Cacha. Mira. Dice el Tano que, bueno, por la guerra tenemos microondas. Gracias a la guerra comemos pan con queso derretido, ¿eh? Hay que ser agradecido con la guerra. No me gusta la guerra. No la guerra, hijo. Hay que ser el amor, no la guerra. ¿Quién nació un día como hoy? ¿Alguien que me parezca simpático? A ver. Giuseppe Rossi, futbolista italiano. Puro futbolista hoy día, ¿eh? Basquetbolista, futbolista. Oye, puro futbolista, viejo, ¿eh? Mira, Gabriel Batistuta, ¿eh?, futbolista argentino, el año 69, viejo. Aguante Batistuta, ¿eh? Mira, un día como hoy, no sé quién es, ¿eh? Un día como hoy, el año 51, nació Anastasio Somoza, político nicaragüense, ¿eh? Hoy día celebramos a Anastasio. Es el tema que revisaba la página Cronofoto App, tratar de acertar el año de las fotos. Ah, tratar de acertar el año de las fotos. Está interesante, va a ser un día en la tarde, ¿eh? No es malo. Oye, vamos a revisar las redes sociales del día de hoy, ¿eh? A ver qué nos depara la información, ¿eh? La información de... Vamos a revisar Twitter, ¿eh? ¡Feliz día del Anastasio para todos, entonces! a ver qué nos muestra, ¿eh? ¿Algún político pidiendo información de por qué instalar luces ultravioletas en el metro Tobalaba? Ya, pero... Pero esto es una promoción de Telefónica, pues, viejo. ¿Ah? ¿Por qué están peleando por eso? Además que no deben ser. No debe ser uso ultravioleta, pues, viejo, eso es un adorno nomás, podría ser un LED nomás, porque que tira luz, pues, ¿cachai? Y le responden, parece que no usa el metro, eso no es ultravioleta, solo es una luz azul, ¿eh? Lo estás agarrando para el huevo, ¿eh? Eso es el color de la luz, claro, pues. Sí, po. Mira la respuesta es loca, ¿eh? Qué bien, no sabía que existían las personas que podían ver el espectro UVA, te podían llegar a la NASA. El weón pasado película, hermano. El Tanuki, el amigo preocupado por la luz ultravioleta, ¿eh?, pero usa wifi en la casa, claro. No es UV, es luz azul, ¿eh? El espectro UV es invisible, vaya a medirlo. Pero hermano. Dirigido. Es publicidad de Movistar, hombre. Dirigido. Los ultravioletas están en un rango justamente más allá del espectro visible. Lo que hay ahí es un filtro azul o violeta. La radiación ultravioleta no es inocua, muy por el contrario, es la responsable de las quemaduras solares y es fría. Sería interesante que antes de conectar tu entero investiguen un poco, ¿eh? No, ¿qué onda, viejo? ¿Qué onda la gente, weón? La mesa volada, weón.
triste y horrible de este mundo y de su gente, ¿eh? La mansa volada, el loco viejo. Duerme con el teléfono abajo de la almohada, ¿sí o no? Ya, F. No lo decepciona Twitter, no lo decepciona. Mira Elon Musk, dice, hice mi cuenta privada hasta mañana, para probar si pueden ver mis primeros tweets. Ah, sí, más que los públicos. Ah, el algoritmo. Me voy a poner ahí, hola. Un monito ahí, ¿eh? Hola. Le vamos a estar a don Elon Musk, ¿eh? Hola. Bravo. Don Elon va a leer mi tweet, va a decir, ¿qué es este weón? ¿Por qué me dice hola? ¿Eh? ¿Eh? Hola, soy tu fan. Hola, salúdame. Aporte cultural región metropolitana. ¿Qué onda ese weón? ¿Se está lavando en la pileta? No. Me tiré horas. No, esa no me gusta, ¿eh? A ver. Hay un cagüen, pero muy grande esta cuestión. Bueno, se le comunicado. De la loca, ¿eh? ¿De qué es esto? No, mucho texto. Oasis de Sigo Egipto, la concentración de sal del 95% aumenta la densidad del agua y la flotabilidad, por lo que no puedes hundirte. Oye, pero igual en un oasis, me imagino que esa agua no la podéis tomar, ¿o sí? Es como tomar agua del mar, pues si está tan sal. El mar muerto. Claro, mira, ya como flota algo. A ver. Y si Dios pasó por ahí y por eso nos hundió el caminar. ¡Oh! ¿Te cachai? ¿Qué vivirá ahí abajo? ¿Habrá vida? ¿Habrá vida ahí abajo, no? ¿Cachai o no? Ay, igual me daría miedo meterme ahí, bueno. ¿Te parece así un tiburón por abajo? ¿Es algún bicharraco medio extraño? ¿Un pulpo gigante? ¿Eh? No era ese mar, pues dice la tía. Si donde fue, habían pescaditos. Una amiga ahí dice, me quiero quitar el sostén, pero estoy en el trabajo, ¿eh? Normalicen andar sin esta agua, por favor. Libertad a las presas. Oye, pregunta seria, es como está así como regulado que hay que usar sostén obligatoriamente. Bueno, creo que sea así porque creo que usted es estético, ¿no? Alguien le responde, yo lo dejé usar en mi 19 y me importa la raja, se miran feo, ando libre y feliz. Frenipper, dice el planeta, ¿eh? Si sos planeta no hay problema, ese no te cuando no estás, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pónganse pezoneras y ande cómoda como te guste, ¿eh? En altura o caídas. Yo siento que de repente lo que es fome, es que tengamos que ocultar nuestras presas, weón, porque. Tanto las chiquillas como los chiquillos, desde chicos, igual como que les enseñan a disimular las presas. A las chiquillas les enseñan a disimular las boobies, a los chiquillos les enseñan a disimular el titán. Así como que intentar de que no se noten, ¿cachai? Como que hay grosero que se te note la presa. Así, al coma, nosotros nadie lo movía porque andamos a los gringos. O sea que igual depende, ¿cachai? Porque, por ejemplo, yo he visto comunicados de empresa en dress codes, por ejemplo, no sé, en una oficina con pantalones de tela, sí se notan las presas, ¿cachai? Y puede resultar incómodo para las mujeres que están ahí
fue un hombre ande con las pesas sueltas, ¿cachai? Y lo he leído, po, lo he leído en dress code de oficinas, po, ¿cachai? Así que sí hay, pues hay cierto. Después evolucionar en algo casi tácito también, ¿cachai? Como que ya uno sabe que tiene que tener cuidado con presentarse ante una persona exponiendo así como tus presas, igual puede ser como ofensivo incluso, ¿cachai? Y es cierto que por ahí puede caer el tema de que de los chiquillos y las chiquillas que no quieren que se les vean los pezones, que no quieren que se les vea el nepecito, ¿cachai? A través de la ropa o que se nota a través de la ropa, porque se puede considerar ofensivo, ¿cachai? Es extraño, yo siento que no debiese ser así. Ahora, tomando en cuenta realmente, no sé, pues transporte público, cosas así, igual sería locochón que la gente anduviera con sus presas sueltas también, ¿cachai? Sería extraño. Pero sí, yo creo que debería ser libre, ¿no? Uno debería ponerse lo que quiere, ¿no? Andar cómodo y era. Te tiras de cara y quedas teso de tanta sal desesperante al coma, ¿eh? Salís con el marido de ese mar. Dice la teca, el río Eufrates se está secando, y eso estaba en la Biblia, ¿eh? En el TikTok de eso. Tano que quizás si viene ese mar queda marcado encima de una. TikTok es mi fuente más confiable. Bueno, el día de hoy les voy a presentar al Pana Rabbit. Hola, Pana Rabbit. Bienvenido, Muy fresco te ves. Démosle la bienvenida al Pana Rabbit. No, bienvenido al Pana Rabbit, Pana Rabbit. Dice un compañero allí, con 43 años prefiero ser libre, no me interesa criar, alimentar ni educar hijos. Vasectomía es libertad, fin. Es cierto, hijo, ¿eh? No sabía que había protocolo para vestirse de una o tal forma en un matricidio. La verdad es que me importa un pico. Está muy bueno ese gif, man. Está bueno ese gif. Está bueno. ¿Sí o no? Está bien. Dice Tano que yo creo que se dieran preocupar más si dieran un pedazo de espinaca en los dientes. Claro, sí. Te podrían avisar, ¿eh? Sentencian a 11 años de cárcel a médica benquista por fraude de 5 mil millones de pesos a Fonasa. A ver. Eso está locochona, ¿eh? Sentencian a 11 años de cárcel a médica benquista por fraude de 5 mil millones de pesos a Fonasa. A un total de 11 años de cárcel fue sentenciada una médica benquista por el fraude de más de 5 mil millones de pesos a Fonasa. Junto con la pena de presidio efectivo, la profesional Paulina Carrasco Godoy deberá devolver más de mil millones de pesos al fisco. Fue en 2020 cuando se reveló que Carrasco Godoy realizó el cobro de más de 5 mil bonos en 6 meses por detenciones médicas que nunca realizó. Producto de lo anterior, le permitió obtener de Fonasa cerca de 5.000 millones de pesos por concepto de dineros fiscales. La sentencia dictada por el tribunal oral en el penal de Concepción fue de 7 años de cárcel por obtención fraudulenta de prestaciones fiscales. Se suman 4 años por el delito de lavado de activos. En un arista civil, una demanda presentada por el Consejo de Defensa acogida, por lo que se determinó que la médica debiera cancelar al fisco 1.300 millones de pesos que nunca fueron logrados en el fraude de Fonasa. Returbio, viejo. Por la chita. Vamos a actualizar. Febrero con FD. Dime qué imagen ves. Un gato. Soy un gato. Ustedes ven el gato que veo yo, ¿no? Dice el Tanuki. Las operaciones que nunca habían porque la mayoría era gente muerta, ¿eh? Si el sistema automático, aprovecho el bug. Si era esposa de un político, pasada piola. Y un no lo haga nunca más ya. Claro, clases de ética. Listo. Dice el Alcoma. Está bien que se condenen esas cosas, ¿eh? Pero Moreira la dejo. Es lo que hablábamos anoche. Lo que hablábamos anoche, que la gente que tiene luquita tiene impunidad, amplia impunidad en algunas cositas.
eso de repente es fome que hay. Oh, mira, hace 9 horas. Eso y eso, lo que parece el insólito cometa verde, pasa cada 50.000 años. A ver, vamos a revisar. Este 1 o 2 de febrero son los mejores días para ver el cometa verde. Ojo. Ahora empezó. A ver. ¿Cuál es el horario? A ver. Como las 4 de la mañana, dicen por ahí, ¿eh? Como las 4 de la mañana, ver el cometa verde. Dicen que para todo buena suerte de cometa, ¿eh? Verde. Dice el coma, juez, si voy a Moreira no lo haga nunca más, voy a Moreira, odio nunca más. Clases de ética, dijo, manda clases de ética. Hay gente que tiene mucha plata, por lo menos. Pueden pagar fianza tras fianza, ¿eh? Dice la tía, de 10 de la noche a 4 de la mañana, por ahí. No es malo, ¿eh? ¿Qué funaba este weón, viejo? El Johannes Kaiser entero funaba ese weón, viejo. ¿Sí o no? Desastroso. Igual es un tweet de 2017, ¿eh? Pablo Longueira y su llegada al juicio del caso SQM. El daño que me han hecho es irreparable. Weón, cara de raja, po, weón. Weón, cara de raja este. Longueira y la CTM, weón, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ahora una víctima el weón, viejo. Llorando en billete, weón. Oh, que tengo una hamburguesita, weón. Me encanta una hamburguesa, weón. ¿Pero Pascal? Ah, no. A ver, a ver. Hola, ahí está mi respuesta a los más, ¿eh? La tercera, ¿sí es el mecanismo de participación ciudadana para el nuevo proceso constituyente? Estos fueron los artículos que captó la PDI desde la casa de Tonka Tomisic y Paribet. Puta, la Tonka, weón. Si no, el loco la hizo cagar, hermano. El loco la hizo cagar, weón. 35 joyas y un reloj de lujo, en un allanamiento. Brígido, weón. ¿Qué hola el loco, hermano? ¿Sí o no? A ver. 35 joyas y un reloj de lujo. Estos son los detalles que dejó el allanamiento a la casa de Tonka Tomisic y Paribet. De alto impacto. Y en shock, así mismo habría recoleccionado Tonka Tomisic ante el allanamiento de su hogar ubicado en la comuna de Vitacura. Los motivos, como ya se conoce, todo tiene relación con el proceso de investigación del caso de relojes, donde está vinculado directamente la pareja de la animadora, Paribet. En este sentido, el medio Lund reveló varios detalles sobre cómo fue el ingreso de los efectivos de la PDI a la morada. De hecho, en un primer momento, la modelo y presentadora de televisión comunicó directamente con la abogada Paribet, Mario Vargas. Este último aseguró que la situación generó que la animadora casi se muera de la impresión. Como los hunters. Además, dentro del allanamiento, Tonka Tomisic sufrió producto de que se dieron varias cosas importantes, donde se destacó un collar de perlas que heredó de su abuela, los anillos de matrimonio, de compromiso, 3 pulseras y un prendedor de plata que perteneció a su madre. Asimismo, el proceso duró más de una hora y finalmente la PDI logró incautar 35 joyas, un reloj Rolex, el cual pertenece justamente a Tonka Tomisic, y también una computadora seguridad por Lon. La defensa del abogado de Paribet, tal elemento de la casa de Tonka,
Por su parte, Mario Vargas, el abogado de Paripet, conversó con Televisión Radio Vivido, donde reveló cuál es la visión que ha tenido desde la defensa sobre el proceso que le dieron a la Fiscalía Occidente. A todos nos tomó por sorpresa. No existe ningún no antecedente en la carpeta de investigación que involucre a mi representado con la compra o no de algún objeto de origen ilícito. No hay nada nuevo. Eso es lo que impacta. ¿Eh? F, po. ¿Ah? ¿Se va a comer un choripán? Se va a comer un choripán. F, po. Locochón, po. Esas cosas pasan cuando uno es trucho de repente, ¿sí o no? Oye, se nos pasó la mañana volando, ¿eh? Se nos pasó la mañana volando, viejo. Les recuerdo que hoy día miércoles, a las 16 tenemos Club de los Mancos. Y hoy día a las 22 vuelve el Rocotas de Mara. Así que no necesita, viejo. Venden sus chelitas y nos vemos unos partiditos, ¿eh? Nos vemos unos partiditos a la noche, viejo. Vamos a seguir la campaña del Rocotas de Mara, ¿eh? Está terrible buena. Tonka leyó mal su carta astral. Prefiero no tener nada a ser un buen trucho. Todo acá absorbido peso. Yo siento que las cosas como entre comillas de valor son adornos de la vida, ¿no? Lo realmente importante es lo que se vive día a día, los recuerdos, lo que uno disfruta, las risas, ¿cachai? Los buenos momentos. Todo el resto, lo material, es una tontera, bueno. Es para cubrir falencias que tenemos, no sé, bueno. Para justificar cosas. Así que no se llama como dicen por ahí, ¿eh? Oye, espero que tengan una tarde de pelita. Nos vemos a eso de las 16 horas. Para que nos echemos sus partitas de Fortnite. Oye, hoy día, sí o sí, vamos a probar el Call of Duty Warzone. ¿Eh? Vamos a echar sus disparaciones. ¿Eh? Así que los dejamos invitadísimos más tardecito. Igual vamos a jugar Fortnite un ratito. Y después vamos a jugar Warzone. Para que ahí nos pongamos al día. Y la noche juega el Rocota de Mar. ¿Eh? Hoy día de Warzone, dice el trooper, ¿eh? Dice el Alcoma. Lo material se vuelve o se rompe. Concuerdo con usted, pariente. Mejor lo recuerdo y también por una salud. ¿Eh? No era mañana. Vamos a jugar de todo, pariente trooper. Siempre jugamos de todo, pero me gustaría. A ver, ¿de verdad que tenemos horario? Po? A ver. ¿Tengo un enredo con los horarios? Calma, vamos a revisar al toque. ¿Eh? El toque. ¿Dónde veo mi calendario? Ya, pero lo importante es que vamos a jugar igual, ¿eh? Aquí está el calendario, ¿eh? Teníamos puesto Warzone para... Ah, para mañana teníamos puesto Warzone. Hoy tenemos puesto Pokémon Unite. Y recuerden que mañana jueves en la noche vuelve el Offset en Westing, pero como segmento de lucha libre, ¿eh? Va a estar simpático, viejo. Así que lo dejamos bien. Decimos también para mañana jueves a jugar juegos de lucha libre, a ver luchitas antiguas y a hablar de lucha libre también. Dice Tanuki, ojalá Microsoft compre Activision. ¿Sí, Tanuki? ¿Por qué? ¿Alguna proyección? ¿Tú crees que sería bueno? Ya compré 5 acciones de Activision. Oye, ¿cuánto costaban las acciones? Pregunta seria. ¿A cuánto están las acciones de Activision, tengo aquí? ¿Te cachai? Yo las compré a $66. Brígido, ¿eh? Tengo aquí accionista de Activision. Brígido. Igual invertiste tus lucas, pues, viejo. Ahora está a 76. Oye, y después esas acciones tú las vendís nomás, ¿no? Tú las vendís nomás. ¿Y quién te las compra? Igual locochón, ¿eh? Locochón. Para vencer, señores. Rígido. No deja de ser impactante. El mercado. Gacha. Oye, el Alcoma, yo tengo 10 acciones en la WWE. ¿La WWE en Alcoma? ¿Cuánto le costaron esas acciones de la WWE?
Mira, tenemos puro accionista acá. ¿Viste? ¿Ah? ¿Qué lobo de Wall Street? El golfito de la Unión, ¿ah? Me costaron $6 cada uno. Esos están aquí, pero nunca suben o bajan. Ya, entiendo. Oye, pero ponente el coma. Ahora, ¿cuánto está la acción de la W? ¿Ha generado algún ingreso, no? Locochona, ¿eh? me llama mucho la atención. Oye, ahora sí que sí, viejo, ¿eh? Ahora cada acción en W vale $120, cacha. Ah, o sea, igual generaste platita, po. Generaste platita. ¿Está bien entonces? Pues está bien, por viejo. Está bien. Oye, nos vemos más tarde a las 16 horas en nuestro club de los mancos, ¿eh? Que tengan un rico almuerzo. Una hermosa tardecita, viejo. Se les quiere un montón. Nos vemos más tardecito, los quiero. Nos vemos. Tomen agua, como se está no que hay, ¿eh? ¡Chaito, chaito! Thank you.